Social de la provincia, doctora Claudia Vargas, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, señores ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial, señores legisladores nacionales y provinciales, secretarios del Poder Ejecutivo Municipal, presidente del foro, invitados especiales, señoras y señores. Para dar inicio con el presente acto, se procederá a la lectura y firma del convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, que el 19 de marzo de 2022 se creó el Programa Nacional de Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social. Por ello, el presente convenio tiene por objeto el otorgamiento de un subsidio institucional a fin de ser destinado a la compra de maquinarias, herramientas y materiales necesarios para la puesta en marcha e implementación del proyecto Productivos y Servicios en el marco del programa. A fin de cumplimentar el presente programa, se otorga la suma de pesos 119.193.371 pesos destinados al programa. Firman a continuación la señora ministra de Desarrollo Social de la provincia, doctora Claudia Vargas. Hará lo propio la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación, Contadora Pública Nacional, Victoria Tolosa Paz. Rúbrica del presente convenio, el señor gobernador de la provincia, doctor Gustavo Sáenz. A continuación se procederá a la firma de la adenda al convenio suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de la Provincia, en el cual se procede a otorgar al Gobierno de la Provincia de Salta la suma de pesos 49.750.000 destinados a ampliar las acciones de acompañamiento familiar llevadas a cabo mediante el proyecto de acompañamiento familiar en contextos rurales, comunidades originarias dependiente del gobierno de la provincia de Salta, en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán. Se procede a la firma. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Contadora Pública Nacional, Victoria Tolosa Paz. Y el señor gobernador de la provincia, doctor Gustavo Sáenz. A continuación vamos a escuchar las palabras de la señora ministra de Desarrollo Social de la provincia de Salta, doctora Claudia Vargas. Señor gobernador de nuestra provincia, doctor Gustavo Sáenz, señora ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, autoridades nacionales, ministros del Poder Ejecutivo Provincial, funcionarios provinciales, legisladores, señores periodistas y público en general. La verdad que hoy es un día muy especial para nuestra provincia, es un día donde celebramos más que nada esta articulación que llevamos adelante con Nación, una articulación que viene siendo cada vez más intensa conforme a las necesidades que tiene nuestra provincia. En primer lugar, resaltar que nada de esto sería posible si no fuera la gran gestión que realiza nuestro gobernador, el doctor Gustavo Sáenz, que no solo dice que debemos ser federal, sino que lo hace, más que nada pidiéndonos a nosotros como ministro que hagamos realidad esta Salta federal. Él es el gran gestor que tiene nuestra provincia, es nuestro líder, un líder al que le han tocado lamentablemente no las mejores circunstancias en lo que va de su gestión, donde tuvimos que atravesar el COVID, donde tuvimos que atravesar sequías, donde atravesamos muchas situaciones, pero que estuvieron a cargo de esta gran persona que es nuestro gobernador, que gestiona.
Agradecer fundamentalmente a nuestra ministra Victoria Tolosa, que desde el día uno que asumió es una ministra presente. No solo está sentada en Buenos Aires, sino que nos acompañó en cada necesidad que tuvo nuestra provincia. Agradecerle a su equipo que no solo nos atiende todas las veces que llamamos, sino que nos acompañan en territorio, porque en territorio estamos, nación, provincia, municipio, trabajando por todas las necesidades. Podría llevarme toda la mañana enunciando todas las articulaciones que tenemos con Nación, gracias a la gestión de nuestro gobernador. Decir, por ejemplo, que en materia de niñez debe ser la primera vez en la historia de Salta que tenemos en construcción tantos espacios para el cuidado de niños y niñas y adolescentes. La verdad, va a pasar a la historia de nuestro gobierno como el que más construyó espacios de cuidado. Actualmente son casi 60 las obras que tenemos. En cuanto a la articulación que llevamos adelante con RENAVAP, también cabe señalar que es una de las provincias que más barrios populares tiene en ejecución. Llevamos casi 10 barrios a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia, con obras que realmente van a devolverle la dignidad a miles de salteños que esperaron que pasen muchos gobiernos para tener hoy la respuesta a necesidades como cloaca, como iluminación, como centros de salud. Gracias, gobernador, gracias, ministra. En materia alimentaria, mucho se dijo a lo largo de todos estos años. Hoy vienen a levantar la voz quienes estuvieron a su cargo esta difícil situación como es las niñeces, este descuido por años de las comunidades originarias. Sin embargo, este gobernador, esta ministra nacional, pusieron manos a la obra lo que por décadas fue olvido y desidia. Estamos trabajando fuertemente en materia alimentaria, no solo con focalizados, sino con montones de proyectos alimentarios que lo hacemos en territorio. Estamos recuperando nuestras infancias originarias con un trabajo arduo y en terreno. Solo queda por decir que el día de hoy venimos a firmar no solo convenios, que son números fríos en un papel, sino son esperanza para miles de emprendedores. Este es casi el cuarto banco que nuestra provincia tiene. Bancos que son esperanza para miles de familias, para miles de emprendedores que se dignificaron a través de estas herramientas que reciben. No solo individualmente, sino más que nada apoyando un trabajo grupal en territorio. Gracias, gobernador, gracias, ministra, por hacer que el federalismo no sea solo una letra muerta en nuestra Constitución nacional y provincial, sino por hacerlo realidad con su gestión y trabajo. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación, contadora pública nacional, Victoria Tolosa Paz. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor gobernador, por permitirme acompañar la gestión del presidente nacional Alberto Fernández aquí en esta querida provincia de Salta. Señoras legisladoras, compañeras de bancada, señores legisladores nacionales, senadores nacionales de esta querida provincia, muchas gracias también por acompañarnos. Decirles, por supuesto, que junto con la ministra de Desarrollo Social de Salta venimos trabajando desde el día uno de la gestión con algo que es el mandato que nos diera el presidente Alberto Fernández, que es poder trabajar articuladamente en todo el territorio nacional, respetando las autonomías, por supuesto, de cada una de las provincias, pero con una hoja de ruta y un camino en común que tenemos que trazarnos para poder justamente trabajar con las poblaciones más vulnerables en todo el territorio nacional. No les voy a contar a ustedes lo que significa el Banco de Herramientas, porque claramente es una política en la que creemos, en la que venimos acá a ratificar el compromiso de la Argentina en búsqueda de la inclusión laboral. Esa inclusión laboral, después de dejar atrás la etapa más triste de nuestra historia reciente que tenía que ver con Argentina, en donde
no se pensaba en las capacidades productivas, en este caso de Salta, vuelve a estar en el centro de la escena política del Gobierno Nacional y nos animamos claramente a construir con cada uno de los gobernadores quienes tienen capacidades productivas para seguir sosteniendo el acompañamiento de las políticas públicas que no solamente apuntalen, sino que fortalezcan la producción de bienes y servicios, que es la única forma de garantizar un ingreso digno en cada una de las familias. Políticas de inclusión laboral como el Banco de Herramientas que acabamos de firmar, pero que luego nos verán en el territorio entregando parte de esa gran política, ese banco de 119 millones de pesos que se va a poder efectivizar en cada una de las localidades en las que vamos a trabajar. Pero también me acompañan parte del gabinete, no solamente del Banco de Herramientas, sino también de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerma, Nicolás Falcone, quienes han diseñado desde el día uno de la gestión, incluso antes de que yo llegara al Ministerio, cómo y de qué manera el Norte Grande, pero Salta en su profundidad, necesitaba una inversión y acompañamiento nacional para que niños, niñas y adolescentes tuviesen, nazcan donde nazcan, la oportunidad de encontrar un centro de desarrollo infantil, un espacio de primera infancia. Estamos construyendo 66 entre los terminados, los que están en ejecución y los que vamos a empezar a abrir los sobres de las licitaciones en los próximos meses. Es inédito en la historia de Salta, pero es inédito también en la historia del Gobierno Nacional el nivel de inversión pública en materia de infraestructura para las infancias. ¿Por qué es importante dotar de infraestructura para las infancias en el norte? Porque cuando miramos el rostro de la pobreza en la Argentina y tiene rostro de mujer y de infancias, claramente es una de las políticas que busca resolver dos problemas, la inclusión laboral de las mujeres y al mismo tiempo dónde y de qué manera para lograr esa inclusión van a tener posibilidades de dejar todos los días a sus chicos, a sus hijos y cómo y de qué manera se organiza la familia a partir de contar con esta infraestructura estatal, gratuita y de calidad. Por eso decimos que la política de infancia en nuestro gobierno es una política que busca primero estar en la emergencia, estar en lo que le pasa a Salta en este periodo de emergencia hídrica en nuestro querido departamento de San Martín, de Rivadavia, en Santa Victoria Este, en Tartagal, en Morillo, en cada una de las localidades donde el equipo nacional junto al equipo de la provincia viene teniendo presencia sistemática. La incorporación de Cecilia Rodríguez, nuestra compañera que está a cargo de todas las situaciones de emergencia, que lamentablemente en un tiempo como el que vive el mundo, todas y cada una de las catástrofes climáticas tienen que encontrar al Ministerio de Desarrollo Social con un equipo comprometido en el territorio y dispuesto a trabajar en articulación con los gobiernos provinciales y municipales. Eso lo venimos haciendo de manera sostenida desde que somos gobierno en el inicio de la gestión durante el 2019 y sostenemos hoy aquí con la firma de la renovación de ese programa UNIR, que justamente busca sostener desde el Gobierno Nacional a nuestras capacidades en el territorio, a hombres y mujeres que sin ellos sería imposible hacer el seguimiento y poder llegar con la entrega de módulos, con la asistencia de agua y con el acompañamiento. Estamos en la emergencia, pero soñamos construir para esas mujeres y esas comunidades una alternativa con un modelo de producción. Y para eso claramente el Banco de Herramientas y el potenciar trabajo son también grandes políticas que están aquí en Salta. Para compartir con el gobernador y con todos ustedes, la validación de datos del potencial trabajo en Salta es realmente sumamente importante. El 91% de los titulares del potencial trabajo han validado la identidad. Para quienes no lo saben, fue un proceso muy trabajoso. Poder hacer que cada potencial trabajo viva donde viva en este territorio, se acercara vía un teléfono, pudiera validar datos de identidad, tener la certeza de a quién le estamos otorgando la transferencia de ingresos de un gran programa, pero que en el futuro tiene dos objetivos claros y concretos. Y que lo van a ver en los próximos días, cómo esto impacta en todo el territorio nacional. Queremos llegar al 10% de todos los titulares del potencial trabajo que en la Argentina no tienen primaria completa. Estamos hablando de 124.000 hombres y mujeres que tienen también expresión en Salta y que tienen expresión en todo el territorio nacional, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es un sesgo del norte, del NEA o del NOA, o de la región patagónica o del Cuyo, es un drama de toda la Argentina y es un compromiso de la política acompañar los procesos de terminalidad educativa, vivan donde vivan esos hombres y mujeres, los iremos a buscar para que puedan cumplir el sueño de terminar la primaria, primero la primaria para luego hacer el acompañamiento en la formación de la secundaria y la formación, por supuesto, en oficios. Hay una Argentina posible para ellos y hay una dirigencia política que quiere tomar
esa demanda y unir esa demanda con la oferta educativa que tiene esta provincia, que tienen todas las provincias. Queremos que las primarias de adultos mayores, que los secundarios fines puedan estar repletos en todo caso, en esta salta de los más 3.000 adultos que no tienen primaria y más de los 4.000. También es cierto que estamos por abajo de la media nacional en la primaria aquí en Salta. A veces uno mira el norte y ve solamente la cara de la desigualdad, pero les puedo asegurar que en términos porcentuales quizás tienen el nivel de terminación en primaria más fuerte, porque la primaria seguramente en el norte no solamente es la posibilidad de tener educación, sino también de tener alimentación, de tener obviamente un lugar en donde pasar parte de las jornadas en la infancia. Prácticamente en muchas localidades del norte la escuela es el todo. Es el lugar donde nos formamos, es el lugar donde la familia se encuentra, es el lugar donde se utilizaron para vacunar a pibes y pibas en los peores momentos de la Argentina. Así que volviendo a la fortaleza de que la educación es para nosotros un derecho sagrado, es que vamos a volcar muchísimo esfuerzo y invitamos, por supuesto, a todos los actores de la sociedad civil que se comprometan con este Volver a la Escuela que arranca el día jueves, que va a ser un lanzamiento a nivel nacional, después de haber, por supuesto, consensuado con cada uno de los ministros y ministras de todo el territorio nacional el compromiso férreo, indeclinable, de volver a que esos 124.000 adultos encuentren un aula, encuentren un banco, para poder no solamente terminar el sueño de la primaria, sino para quienes son padres y madres con esa realidad puedan acompañar el proceso educativo de sus hijos en igualdad de condiciones de aquellos niños y niñas que nacen en hogares donde mamá y papá tienen estudios completos. Hay una diferencia muy grande también en esas trayectorias educativas como para hacernos los distraídos y no querer agarrar un tema tan importante como que en el potenciar trabajo nos hemos propuesto que no haya ninguna persona que tenga esta transferencia de ingresos sin que tenga la oportunidad de estudiar. Así que simplemente decirles que vengo con una agenda, con un equipo que trabaja en primera infancia, que trabaja la política alimentaria, que trabaja la emergencia, que trabaja con el compromiso indeclinable del presidente Alberto Fernández de acompañar a cada una de las provincias en las metas y objetivos que se han propuesto, que sin duda tienen que ver con recuperar la capacidad productiva para recuperar el trabajo que nos permita tener ingresos y que nos permita vivir una vida digna a todas y a todos. Muchas gracias. Señoras y señores, compartimos a continuación las palabras del señor gobernador de la provincia, doctor Gustavo Sáenz. Muy buenos días. Bienvenida, señora ministra de Desarrollo Social de la Nación, contadora Victoria Tolosa Paz. Gracias por acompañarnos hoy, señor vicegobernador, señor vicepresidente del Senado, señor presidente de la Cámara de Diputados, señores legisladores nacionales, senadores, diputados nacionales, diputados provinciales, funcionarios nacionales que nos acompañan, señores vecinos del barrio San Calixto. ¿A dónde están los vecinos del barrio San Calixto? Hola, ¿cómo están, chicas? Un gusto tenerlas aquí. Señoras y señores, la verdad que es un gusto poder compartir hoy día la firma de estos convenios que, como bien lo indicaba tanto la ministra de Desarrollo Social de la provincia y de la Nación, tienen que ver con igualar oportunidades por sobre todas las cosas y también tienen que ver con derechos muchas veces vulnerados por distintos gobiernos y que no hay recetas mágicas para esto, que cuando el gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos municipales, independientemente del lugar de donde llegaron o de donde vienen, trabajan en conjunto por algo que los une, ¿no? Y en este caso la niñez, en este caso las mujeres, en este caso las necesidades y las injusticias tan grandes que ha tenido este norte argentino, que como siempre lo venimos diciendo y lo decimos los distintos gobernadores, que hay dos Argentinas claramente identificadas, ¿no? Que tienen que ver con esa lógica de los gobiernos nacionales de centralizar siempre el poder y centralizar siempre la ayuda social y las oportunidades para todos. Entonces decimos que hay dos Argentinas, la Argentina llena de subsidios y privilegios, que es la del centro del país, y la Argentina llena de necesidades e injusticias.
Pero yo no le voy a contar a Victoria lo que pasa en la provincia de Salta. No se lo voy a contar porque ella lo vivió. Y nos acompañó en los momentos más duros, no como ministra. Nos acompañó en los momentos más duros y es bueno reconocerlo. Porque como decía mi abuelo, es de mal parido no ser agradecido. Y yo soy agradecido. Yo soy agradecido de aquellos que acompañan con algo que no tiene nada que ver con la ideología, ni la política, ni mucho menos, que tiene que ver con algo que nace del corazón y que es la sensibilidad social. Y Victoria demostró con todo su equipo en esos momentos, en los momentos más difíciles, cuando me tocó asumir hace 3 años atrás, que nos encontramos con una situación dolorosa y triste, pero que no la escondimos bajo la alfombra, sino que la enfrentamos. Realidades duras. Todos los días se nos moría un niño o una niña por deshidratación o por desnutrición. Y había que enfrentarlo. Pero esto no es que pasó justo cuando asumí yo, sino que venía pasando y pasó siempre. Pero había que ponerse a trabajar. Pero por sobre todas las cosas había que reconocer que había una realidad dolorosa y triste que había que enfrentarla. No había que esconderla, había que mostrarla. Y ahí estuvo Victoria, en Santa Victoria. Vino, nos acompañó, recorrimos juntos y vimos las necesidades de las distintas comunidades originarias. Hoy, con orgullo, podemos decir, Victoria, que ese trabajo que llevamos adelante esos días de diciembre, de enero, de febrero, todo el periodo estival, con todo lo que significó y el dolor que sentíamos día a día cuando se nos moría un niño o una niña, lo estamos revirtiendo con trabajo. Nación, provincia y municipio. Lo estamos revirtiendo con agua potable para muchas comunidades. 40 comunidades hoy en Rivadavia tienen la posibilidad de tener lo que todos deberían tener, agua potable. Pero no nos quedamos ahí, porque en ese trabajo nos acompañó Victoria y conseguimos el aporte de muchos empresarios. Y hablábamos mañana, tarde y noche, y mensajes, va a ir esta empresa, va a ir la otra, y nos acompañaron, y vinieron fundaciones, y nos ayudaron. Porque lo mostramos al problema y entonces buscamos cómo resolverlo. Y ahí decíamos, ¿cómo puede ser que los chiquitos y las chiquitas de Rivadavia tengan que irse hasta Tartagal para recuperar nutricionalmente? Entonces dijimos, no, hay que hacer un centro de recuperación nutricional en el lugar donde los chicos tienen desnutrición y deshidratación. Y lo hicimos. En menos de tres años. Y hoy día los chicos y los niños se recuperan en ese lugar. Y no tienen que trasladarse con todo lo que significa, los caminos que conocemos cuando llueve, los ríos. Y nos tocó también, aparte más difícil, la sequía, que nos dejó sin agua casi a todo el norte, porque no se había previsto que la naturaleza podía golpearnos de tal manera de que gente que se abastecía con agua casi en un 80% en distintos departamentos y en distintos municipios, al no llover no había agua. Y estamos trabajando en eso. Y ahí les decía que Victoria empezó a conseguir, y yo la veía con esa capacidad de gestión que tiene y de trabajo, acompañarnos y ayudarnos. Y así hicimos varios pozos. Pero no el pozo de agua para que vayan los chiquitos, las mamás, a buscar con un bidón de agua o con un tacho de agua para poder llevar agua hasta su casa. No, dijimos, no es mangueras. Les llevemos el agua y que la canilla la puedan abrir desde su comunidad, en su casa, como cualquiera. Y lo estamos haciendo. También hemos avanzado muchísimo en eso.
que queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, pero que estamos haciendo también es cierto. También es cierto, por supuesto, con errores, porque somos seres humanos y los cometemos todos los días. Pero quería destacar que ahora le toca a Victoria ser la ministra de Acción Social. Pero quiero destacar que cuando no lo era, estaba aquí presente, acompañándonos y ayudándonos para que podamos modificar esta realidad dolorosa y triste con la que nos enfrentamos y empezamos esta gestión. Hoy día, 3 años de los que le estoy contando, podemos decir que estamos mucho mejor, pero que queda mucho por hacer. Y lo vamos a seguir haciendo, trabajando de manera conjunta, como lo estamos haciendo. Decía Victoria, y la ministra de Acción Social decía, que es histórico, 66 centros de infancia que tienen que ver con gestiones que se han hecho tanto en obras públicas con el ministro Cato Podis y con la ministra de Acción Social, para que puedan, y distribuidas equitativamente y de forma federal en cada punto y en cada municipio, para que todos tengan la posibilidad de tener estos centros. O sea, se ha trabajado en una distribución federal, que es lo que reclamamos siempre, ¿no? El federalismo lo reclamamos a nivel nacional, bueno, pongámoslo en práctica a nivel provincial. Y ahí sí tengo que decir que trabajamos todos juntos, senadores nacionales, diputados nacionales, legisladores provinciales. Cuando hay cuestiones que nos golpean a todos y que realmente nos duelen, ahí encontramos el sentimiento salteño, ese que nos une, más que nada. El sentimiento del amor al prójimo, el sentimiento de ayudar a aquel que más lo necesita. Y entendemos que ahí debemos estar todos, independientemente de dónde vengamos o de nuestra proveniencia política. La verdad, muy poco importa si uno es de derecha, si uno es de izquierda, si es de centro, si es progresista, si es independiente. Cuando hay un niño que se muere, tenemos que estar todos juntos tratando de resolver esa situación. Cuando podemos hacerlo, la desnutrición la tenemos que afrontar nosotros y decir, bueno, tenemos que resolverla. ¿Y cómo se resuelve? Es muy difícil, no es fácil. No es fácil, la geografía es complicada. Encontrarlo a esos niños muchas veces es complicado, y por eso es que también quiero hacer un reconocimiento a todo el equipo de salud, que ha trabajado muchísimo, muchísimo en ese sentido, y al equipo de Acción Social, tanto de Nación, de provincia, buscando a esos niños. Porque muchas veces nos ha ocurrido, y esto también hay que decirlo, que sus papás no querían que los saquemos de su casa, y era necesario hacerlo, y muchas veces tuvimos que acudir a la justicia para poder hacerlo, para poder trasladarlos. Y también muchas veces esos chiquitos aparecían en el centro de recuperación nutricional después de 10 días de fiebre, cuando ya lamentablemente era demasiado tarde. Por eso el trabajo que hacen los agentes sanitarios, el trabajo que hacen los agentes sociales, el trabajo que hacen en el territorio es fundamental. Sin ellos no podríamos tener la posibilidad hoy día de decirle a los salteños que estamos revirtiendo con mucho esfuerzo una realidad muy triste. Pero hay que seguir trabajando, y esto no termina aquí, y los gobiernos que vengan tienen que seguir trabajando en esto, porque de nada sirve hacer obras de infraestructura cuando después va creciendo cada uno de los de las poblaciones y las obras dejan de hacerse. Esto tiene que tener continuidad, tienen que ser políticas a corto, a mediano y a largo plazo, y todos los gobiernos tienen que entender que hay que hacer obras de infraestructura, y sobre todo en el norte, sobre todo en el norte, tanto el departamento San Martín, departamento Orán y el departamento Rivadavia necesitan realmente una reparación histórica
por tanto olvido y tanta injusticia durante tanto tiempo. Y estamos trabajando en eso, en todos los ámbitos, salud, educación, pero queda muchísimo por hacer. Gracias a todo el equipo, gracias ministra por estar aquí presentes, por haber estado presente en los momentos más difíciles y haber acompañado con esa sensibilidad social, como digo, y ese compromiso hacia el más humilde y sobre todo a los niños. Gracias a todo el equipo que me acompaña en el gobierno, porque saben que si había algo que me dolía y mucho, y que nos dolía a todos los salteños, era esta situación. Gracias por haber estado y acompañado, y a ponernos a trabajar, a seguir trabajando en este sentido, a trabajar mucho más. Estamos terminando el periodo estival y vamos bien, gracias a Dios vamos bien. Vamos bien en el peor. Vamos bien y nos va a ir mejor. Y nos va a ir mejor. Porque estoy seguro que todos y cada uno de los que estamos acá tenemos ese compromiso. El compromiso con la vida. El compromiso con aquellos que menos tienen. El compromiso con aquellos que la pasaron mal y la pasan mal. Y tenemos la obligación y la responsabilidad todos juntos, desde el lugar donde estemos, de ir resolviendo estos problemas. Agradecerle a Dios la posibilidad que me dio de estar aquí y de poder cambiar estas realidades. Y de tener la convicción que la única forma de hacerlo es gestionando. Porque con los recursos que tiene la provincia es muy difícil hacerlo. Pero lo hicimos. Con la parte privada, ahí nos ayudó muchísimo Victoria, y debo decirlo, ¿no? Los volvió locos a los empresarios, pero vinieron, hicieron los pozos. Hasta Tinelli, no sé si se acuerdan, vino, hizo un pozo, también agradecido a él y a todas las empresas y fundaciones que acompañaron. Pero no se olvidó, y no se olvida, y dice Murillo, Santa Victoria Este, Rivadavia, lo tiene bien presente. Gracias, Victoria, por tener presente a esos lugares, a esos municipios, a esos niños y a Salta en general. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día. Gracias. Finalizadas las palabras del señor gobernador, la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación, contadora pública nacional, Victoria Tolosa Paz, hará entrega de la llave perteneciente a una camioneta Amarok a la ministra de Desarrollo Social de la provincia. Esta camioneta Volkswagen Amarok será destinada a la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. Esta entrega se realiza por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la CENAF. Recibió este vehículo el señor gobernador de la provincia, quien hizo entrega a la señora ministra de Desarrollo Social de la provincia. Seguidamente vamos a invitar a vecinas del barrio San Calixto, a Mirta, a Cintia, a Romina, Norma, Débora. Ellas son del programa del proyecto Carpintería Reciclada. Este proyecto consiste en el reciclado de pallets, envases de vidrio, como así también restauración de muebles. Y en esta oportunidad van a recibir las herramientas correspondientes para que puedan seguir con este trabajo que realizan con una inversión de más de 114 millones de pesos. Participan de esta entrega el señor ministro de Gobierno de la provincia, como así también autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la directora nacional de Articulación Social Productiva, doctora Natalia Minoldi, participa de esta. Mainoli participa de esta entrega. Herramientas, taladros, sierras caladoras, cepillos,
de maderas, engrapadoras, amoladoras, máquinas de carpintería, es lo que se entrega a estas mujeres emprendedoras en el proyecto Carpintería Reciclada. Y con esta entrega se da por finalizado el presente acto. Por la presencia de todos, muchísimas gracias. Buenos días.